Y ya, estamos. ¿Presentación, algo? De culantro y un trozo de ají limón, lo trituro muy poco y eso le da todo el sabor. El secreto está la frescura de los ingredientes y el tiempo de servicio. Siempre usamos, por ejemplo, la manzana para ayudar al limón. Para preparar el jengibre no hay secretos. En realidad hay varios secretos. Dentro del grupo de cocineros, dentro del equipo, tener un cocinero que sea de Chorrillos, distrito de pescadores. Un buen pescado, un buen limón, sobre todo que sea fresco. No hagas bulla, Marisa, no hagas bulla. ¿Ya ves? Sí. Un poquito de ajo, apio y un poco de leche. ¿Qué pasa? Leche de tigre tiene un pescado favorito, tiene que ser un toyo. La pulpa del pescado va soltando una verdadera leche. Ácido inocinato. Tomarte una cerveza heladita de preparado. Que tenga umami. Hacer un dashi con kombu y katsuobushi y a su vez le agregamos unas conchas deshidratadas. ¿Gusto con su monosodio? Cebolla, jengibre, culantro. El ají limo. El secreto de leche de tigre son de los mariscos, concentrados de los mariscos. Sí. Como presionas el ají limo contra el recipiente, un poco para liberar esos aceites y estos sabores. Tres tipos de aminoácidos que están juntando, nada cosa que super secreto así no. Potente, sabrosa y bien fría. El secreto de la leche tigre es que tienes que haber estado borracho. Es que yo no tomo tanto como Héctor, pero por eso no te puedo decir eso. No saber qué hacer y que la cabeza te estalla y que no te hallas en tu cuerpo. Un momentito, un momentito. ¡Oye, por favor! Hay varios factores ahí en los secretos del ceviche. El secreto de la leche tigre es que la tiene que hacer un peruano.